Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal nuevamente. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento histórico de cambios de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, incluso más provechosa. Más provechosa en las decisiones que tomes, porque el vídeo de hoy tiene que ver con esto: con roles de responsabilidad, liderazgo, liderazgo de tu vida, decisiones a tomar. Precisamente, a raíz de lo que estás viviendo. Y seguro que alguna pendiente de tomar la tienes. Importante. Seguro, ¿por qué? Porque esta situación está removiendo mucho las cosas y todos nos estamos replanteando muchas cosas. Bien por evolución propia, por adaptarnos a las circunstancias, o bien porque los hechos han precipitado y nos ponen, nos ubican en una situación de nuestra vida en la que es necesario que hagamos algo distinto para cambiar esto, para cambiar nuestra manera de vivir o, o al menos encontrar una manera más saludable o solucionar problemas que ha acarreado precisamente esta situación. Y hoy te quiero hablar de lo mismo, de, de otro vídeo pero con otro factor. En otro vídeo te hablé y te dejaré las tarjetas aquí arriba de por qué a las personas les cuesta tanto cambiar su, su, sus decisiones, son tan impermeables a veces. A elementos que pueden enriquecer su toma de decisión. ¿no? En, en otro vídeo te hablé de la dificultad que tienen las personas por ese exceso de foco. Aquí te hablaré de otro proceso psicológico que tiene que ver más con la identidad propia eh, y, y es el motivo por el que, otro motivo por el que, muchas personas son reticentes a cambiar de postura y tomar decisiones más funcionales, más acordes a la situación. Esto sucede mucho también entre los políticos, sobre todo yo lo he estado analizando en mi carrera profesional precisamente a raíz de observar y trabajar con directivos de empresas y políticos. Esa dificultad que proviene de integrar en la propia identidad, en la identidad personal de uno mismo, toda una serie de ideas que uno va eh, consolidando a lo largo de su vida y creando su propio discurso como jefe de un equipo, como líder, como líder político, como mmm, rol que tienes dentro de un grupo, dentro de un equipo, que puede ser incluso deportivo entre tus amigos o incluso dentro de tu familia. Te haces a un rol que tiene asociado un cierto discurso basado en una serie de principios y claramente en base a esos principios hay ciertas cosas que son afines y, y te acercarás a ellas y otras que no lo son y las rechazarás no bien eh, qué ocurre que claro en, el, en la medida en la que tú consolidas ese discurso lo, eh, hay una parte de ti que haciendo lo propio lo ide se identifica con ello, ¿no? Y, y, y se apropia de ello y lo incrusta en su personalidad. Más que en su personalidad, mejor dicho, quiero usar un término psicológico más atado a lo que estoy diciendo, que es su identidad, ¿vale? Es decir, nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, nuestra postura sobre determinados acontecimientos, ¿no? El ser feminista o no serlo, el ser... Progresista o ser liberal no lleva automáticamente a gobernar nuestra vida en base a ese paradigma. ¿no? Por, por un pro, para un progresista, por ejemplo, son importantes determinadas cosas. El pensamiento progresista lleva acarreado una serie de eh, supuestos ¿no? que se dan por postulados de esa teoría. ¿no? y los liberales tanto de los mismos. ¿no? Por tanto, todo lo que de alguna manera no es coherente con ese discurso se descarta o genera una disonancia cognitiva, es decir, una ruptura, una incongruencia a través de la cual, como el cerebro funciona por mecanismos eh, de simplificación, ese mecanismo de simplificación, es simplificación que es lo que hace: lo familiar lo absorbe como propio y lo ajeno, lo diferente, lo excluye. ¿no? Entonces, bueno, eso funcionamos también así a nivel social, ¿no? Aquella persona con la que tenemos principios y valores parecidos, pues entra más fácilmente dentro de nuestros círculos de amigos, y aquellos que tienen costumbres distintas lo vemos como eh, alejados, ¿no? O nos cuesta más integrarlos. Precisamente porque tiene que hacer frente a todas esas barreras. ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que eh, los políticos muchas veces y las personas que tienen mando en empresas que se hacen a un rol, independientemente de su circunstancia, bien sea en su familia, entre sus amigos, haciéndose ese rol dan por hecho toda una serie de ideas. ¿no? Y ese discurso al final eh, les lleva a querer ser coherente con ellos. Todas aquellas acciones que les alejan de la coherencia con ese discurso, que les alejan de ese rol, ¿Qué es lo que causan? Pues causan, de partida, un rechazo. Y al causar un rechazo, de alguna manera, no se valoran, no se aprecian, no se toman en consideración. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con la crisis del coronavirus en España? ¿Con determinados políticos? Pues pasó eso, ¿no? Indeterminadas empresas también. Bueno, esto no es importante. Siempre todas aquellas personas que restan importancia a algo, la gran mayoría de las veces no es que le restan importancia porque le han prestado una, le han hecho un análisis a fondo, simplemente no le han prestado la suficiente atención porque de partida lo han descartado porque no es acorde a eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el, si una persona eh, valora esa información para hacerla propia, ¿eh? para de alguna manera ser más permeable, inicia un discurso interior consigo mismo en el que hay una vocecita interior subconsciente que le está diciendo, no estás siendo congruente con tus valores, estás viniendo menos a tu propia identidad, te haces, a, digamos, eh, rompes, estás rompiendo con tu marca personal. Esto lo puede ver efectivamente la marca personal de determinadas personas que tienen su discurso en Internet, en las redes sociales, muy claro, y que no se salen de ese discurso, ¿no? todos aquellos elementos que no entran dentro de su marca personal, se descartan, no hablan de ellos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que muchos líderes, muchas personas que se hacen a un rol, muchos líderes políticos se hacen tanto a su marca personal, si, voy a utilizar el término de marca personal porque posiblemente lo entiendes mejor, se hacen tanto a su marca personal que, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, que todo lo que llegue nuevo o no coincida, no entre, no sea, no sea acorde a esa marca personal, lo descarta, ¿no? Y es más, ¿por qué? Porque si no, acabarán pensando que están rompiendo con su discurso, no están siendo congruentes, no está siendo coherente, y la necesidad de coherencia es una necesidad humana, eh, no digo primitiva, ¿no? Porque es, es, es más racional, pero sí que lo que es primitivo es la necesidad de uno ser adherir, digamos, a su propia identidad, lo que considera que son es el núcleo duro de su persona. bien, eso le pasa a muchos jefes. se hacen a su rol, muchos líderes se hacen a su rol y su discurso cuando entran elementos diferentes. si les lleva a considerar que adquirir ese elemento, digamos, eh, ser coherente con ello, eh, seguir. Ese elemento y hacerlo propio rompe con su marca personal, entonces lo descartarán. Y de alguna manera, esto ha pasado en muchos países con muchos gobiernos. El coronavirus y las pandemias no entraban dentro de la marca personal de determinados partidos políticos y de determinados gobiernos. ¿no? Y por tanto, se descartaron, no se prestó tanta atención. Y es más, la medida, si sí, las medidas a tomar en cuanto a comportamiento social, por ejemplo, eh, recluir a las personas en sus casas y aislarlas, ¿no? cuando todavía el riesgo no era perceptible, no iba en consonancia con los valores de un partido que a lo mejor defiende la libertad de las personas a estar en las calles, pues claramente esa decisión se tomaría mucho más tarde y antes, ante hechos consumados. ¿eh? En países que no tienen problema en limitar la libertad de las personas, como ha sido China, o países más disciplinados, como ha sido Corea, ¿eh? esa tendencia, digamos, se ha, eh, se ha anticipado, esa decisión se ha anticipado porque los gobiernos han sido más permeables. Ese, ese, esa posibilidad, esa decisión y esa conducta, por así decirlo, era mucho más coherente y congruente con sus principios culturales, ¿no?, y, y, y digamos, incluso políticos, ¿no? Los partidos que han tardado y los gobiernos que han tardado en eso pues eh, se debe también a, a esta característica, ¿no? el, el, la dificultad y la incongruencia por el hecho de pensar que estaban renunciando a su identidad como marca, su identidad o la identidad con su discurso político. Esto nos pasa también, repito, en las familias, en eh, determinados roles de trabajo, aquella persona que son muy técnicas y no le prestan atención a determinados discursos que a lo mejor no están muy argumentados técnicamente o científicamente, o aquella persona que son muy emocionales y que en el momento en el que tienen que explicar algo muy racionalmente y con argumentos sienten que. Vienen menos a su identidad y no se sienten sí mismas. Digamos que todo esto sacude a las personas, les le saca de su zona de confort. Y la zona de confort, fuera de la zona de confort, digamos, la gente no quiere vivir. Quiere vivir confortable, ¿no? Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿en qué situaciones de tu vida te pasa eso? Si es que te pasa, ¿no? Eh, yo creo que le, nos pasa a todos un poquito según las circunstancias y el momento y... y y las decisiones o la información a valorar. La cuestión es estar pendiente de, pendientes de ello y poderlo, podernos dar cuenta de ello y abrir un poquito la mirada, ser más permeable. No pensar que por simplemente eh, valorar una información estás yendo en contra de tu propia identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la identidad sí es cierto que es, una, es un elemento que tratamos de que sea estable a lo largo de nuestra vida, pero cuanto más nos resistimos a los cambios, más los cambios cuando llegan y son contundentes, como estos, sacuden nuestra identidad y puede incluso llegar a quebrarla como sociedad y como personas. ¿no? Por tanto, es muy importante ser más flexible, porque si no, siendo tan adhiriendo tanto a esa. A, esa, digamos, a esas ideas, a esa necesidad de congruencia, nuestra identidad se, cree, se convierte en muy rígida y muy friable, ¿no? como si fuera una rosquilla que se parte, cuando sin embargo podía ser más moldeable y adaptarse en función de las circunstancias. Tenemos que aprender a desarrollar una identidad, un concepto de identidad mucho más resiliente, mucho más flexible para podernos adaptar más rápidamente, más ágilmente a grandes cambios como los que están viniendo en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, esa pregunta que te hice sobre en qué aspectos de tu vida eh, está influyendo esto, me gustaría que me lo contestaras aquí abajo, en los comentarios de abajo, y que diésemos lugar a un debate en el que yo, en la medida de lo posible, podría ayudarte, o me gustaría ayudarte en todo caso, si es que tienes alguna dificultad o alguna duda. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Van a salir, Omar, van a salir más vídeos como este. Si este te ha gustado, entonces suscríbete y dale a la campanita porque así te va a llegar una información personalizada en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.